Casa Pablo en Marbella nos presenta un año más por estas fechas navideñas su cata de Navidad, en la cual pues participan bodegueros y especialistas de este sector, enólogos, y bueno, vamos a conocer un poquito más acerca de estos vinos de la mano de Pablo, que ya es un experto, lleva muchos años, un negocio familiar de muchos años, de tradición, y aquí que encontramos los mejores vinos. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Elena, gracias por venir. ¿Cuántas catas lleva ya aquí en este establecimiento en la época de Navidad? Porque la cuarta. Esta es la cuarta. Cuatro años. Un gran éxito siempre, porque además da a conocer vinos que pues que a lo mejor no tenemos nosotros así en el paladar, que no están en los restaurantes, pero tú aquí tienes todo, que a mí me consta que la gente cuando no encuentra un vino, ¿dónde vamos a buscarlo? A Casa Pablo, porque aquí lo encuentran. De vez en cuando lo encuentran, sí, no, pero sí, lo intentamos tener todo. Y nada, y la escata lo que está enfocado sobre todo es a probar productos nuevos, ¿no? Porque llega la época de Navidad y la gente muchas veces, en los tiempos que estamos ahora, le cuesta elegir el vino. Entonces damos la oportunidad al consumidor o al cliente y amigos ya, pues que pruebe ante todos los que tenemos. Y tenemos vinos de todas las partes de España, incluso del mundo, algunas cosas. Tenemos, por ejemplo, los productos nuevos de Ramón Bilbao. O sea, Ramón Bilbao ha introducido productos nuevos, vinos del Bierzo. Más o menos he pensado hacerlo con lo que al final compra la gente en Navidad. La gente compra en Navidad tinto, Rioja, Ribera y alguna zona pequeñita, extraña. En blanco, Albariños, Rueda sobre todo, algún Sauvignon Blanc y un poquito de, digamos, también de vino francés, Chablis, Champán. Y eso es más o menos. Y después también tenemos un poquito de ron y whisky. Ron Zacapa, 23 años, que es totalmente natural de azúcar, que hay mucho que no le echan totalmente aguardiente de azúcar, sino otro tipo de azúcar. Y el Cardú especial Cash también se va a presentar aquí para los clientes. Y nada, Elena. Y capacito nacional, internacional, de todo, ¿no? Exacto. Y también intenta buscar vino a los tiempos acordes que estamos, vino económico, vino que puede llegar a todos los bolsillos. Y claro, y aparte hoy, digamos, unos grandes descuentos, bueno, un 7 y un 10% según la cantidad de botellas que el consumidor, el cliente se lleve, para poder un poquito. Son buenas las botellas, no se ha roto ni una. Y eso es la idea, ¿eh? La idea es introducir un poco los vinos, vinos que llegue a todos los bolsillos, por los tiempos tan difíciles que estamos, y que lo puedan probar antes. Para que nos diga, ¿me lo llevo o no me lo llevo? No sé si me gustará. Y eso es la idea. Y preparas también, me imagino, en esta época, la típica cesta, ¿no? Sí. O las cajas, en la que lleve un surtidito así para pasar unas Navidades. Exacto, pero últimamente los surtidos son más solamente de vinos. Sí. Antes queso, jamón, lo típico, lomo. Bueno, que también tienes jamón, ¿no? Ahí tienes algo, ¿no? Sí, ahí tenemos algo. Algunos clientes han cogido ya algo y es la idea, ¿no? Intentamos siempre tener los mejores productos. Estamos trabajando con Aljomar, que es una dehesa de, digamos, de Guijuelo, de Salamanca, y que creo que este año tiene el premio a la mejor dehesa actualmente. Y esperemos que vendamos algunos jamones, ¿no, Elena? Sí, porque es que si no, ¿con qué acompañamos el vino solo? La verdad es que siempre estos caldos tan exquisitos, pues bien maridado, con la buena gastronomía del lugar, tanto como los jamones o con cada uno a su gusto, pues realmente que mucho mejor para disfrutar en familia, con los amigos y en estos momentos como es la Navidad. Pues feliz Navidad, Pablo. Gracias, Elena, que lo paséis muy bien. Nada. Y que pues todo el mundo pueda brindar con estos vinos fabulosos de Casa Pablo. Esperemos que todo el mundo, por lo menos no olvidemos estos 15 días, ¿no?, de la época que estamos. Y por lo menos aquí la gente se entra alegre. Eso por lo menos yo estoy contento en eso. El vino que tiene el vino, que alegra las penas mías, Pablo. Bueno, muchas gracias, Elena.